Es la tercera vez que se reúnen, pero es el primer encuentro en que el compromiso de colaboración mutua se puede llevar a cabo y con proyección. La Asociación de Mujeres Empresarias y Actividades Conexas de Magallanes y asociaciones de la Patagonia Argentina están dando vida y fortaleciendo esta alianza. ProChile promovió este intercambio comercial, destacándose que se efectuaron más de 180 reuniones de negocios entre empresarias de ambos países. Hoy día existen tres provincias de Argentina, que es Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y Antártida Chilena, y la región de Aysén y la región de Magallanes. Yo creo que esto trasciende, considerando que hoy día hay un programa de gobierno de la mujer para exportar, y por lo tanto, si no exportamos con los vecinos, ¿cómo vamos a exportar con el mundo? Eso es principalmente lo que tiene objetivos de esto, de que la mujer magallánica, primero que nada, se crea el cuento que puede hacer lo que ella quiere, si con el corazón y con la pasión lo desea. Nos podemos fortalecer en muchas cosas, porque ambas regiones tenemos muchas cosas de nuestro suelo, de nuestra identidad, que son muy interesantes para el resto del mundo, porque ya la Patagonia de por sí se vende muy bien en el resto del mundo. Entonces, tenemos muchos productos que a ellos les interesa, que a ustedes los chilenos les pueden llegar a interesar, y ustedes tienen muchos productos que a nosotros nos interesan. Entonces, de repente, tal vez no podemos hacer una compra o venta, pero sí podemos hacer un encadenamiento productivo, que eso termina siendo muy enriquecedor porque intercambiamos procedimientos de hacer algunas cosas. Se precisó que tienen las mismas dificultades geográficas en la Patagonia y por lo tanto es fundamental la colaboración mutua y relevante para las futuras generaciones de mujeres. También que estas alianzas instan a las autoridades a que promuevan políticas de Estado y que las fronteras debieran borrarse para facilitar este intercambio, porque la Patagonia chilena-argentina es una sola.